algunos periodistas han hecho, como por ejemplo el diario El Mundo, un chiste absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Yo pasaría vergüenza si hubiera publicado en mi periódico. Pues por este alusiones, Paco. En el que Gallo y Rey, que son los humoristas que a mí en general siempre me han gustado desde hace muchos años, pero que hayan publicado esto, en el que están asumiendo que Vox está a favor de la violencia machista o que le parece gracioso que se muera una mujer a mí, esto me parece realmente asqueroso. Pues yo voy a empezar, si me permitís, defendiendo el trabajo de mis compañeros del Mundo y defendiendo ese chiste que aparece publicado en El Mundo, porque afortunadamente esto es una democracia y existe libertad de expresión. A usted no le gusta, habrá otras personas a las que sí. Pero dentro del respeto, yo creo que hay que respetar también el trabajo, la libertad de expresión y la libertad editorial. Vamos a ver, yo como creo director que del Mundo, sí, por alusiones, después del chiste, sí, Gallo y Rey. Vamos a ver, independientemente de los programas de gobierno, de los acuerdos, etcétera, etcétera, hay principios democráticos que siempre conviene respetar. Y el principio democrático primordial es respetar aquello con lo que no se está de acuerdo, aunque nos moleste. Y si una nueva fuerza política viene a no asumir las críticas, a rechazar y a prohibir aquello que le molesta, hay que aceptarlas. Mal hay que vamos encaminados. O sea, me tiene que en gustar. Primer lugar, esta porquería no me entro, tiene que gustar. Yo no entro. Yo no he entrado en la demonización. A lo mejor me tiene que parecer bien. No he entrado, ni nosotros hemos entrado en la demonización de lo que supone Vox. Ah, ¿no? Pero sí me gusta. ¿Ah, no? Sí me llama no la demonizar. Atención. Perdón, eso es una, es una opinión que es absolutamente respetable. Y, no es y que. Perdón, eso no es demonizar. Faltan los eso, cuernos, nada más. Perdón, perdón. Perdón. Bueno, si ustedes se lo ponen voluntariamente, allá ustedes. Yo creo que asumir el victimismo es una táctica que ya la claro, conocemos. El victimismo no. Junto a otro elemento clásico del trumpismo, que es la atacar a la prensa como si fuera el enemigo del pueblo, cuando es una, digamos, una democracia. Somos el enemigo una del pueblo. Una democracia. Quítalo, por favor. Una democracia. No, perdona, Paco. Ha dicho que somos. Acabas de decir que la prensa sois unos manipuladores. Somos los enemigos cara, del pueblo. Claro que estáis manipulando. Mire, de verdad. Pero claro que estáis manipulando. No, lo que usted se ha enterado todo el mundo. Tú por ganar amigos. Lo que usted pretende es que la prensa se someta a su diario. Yo respeto, escucho y analizo, pero insisto, principio básico de la democracia, libertad de expresión, libertad editorial. No, si ustedes se posicionan, y lo ha dejado bien claro, en contra de eso, bueno, cada uno se coloca donde quiere. En contra de la libertad, ¿no? Yo defiendo la libertad de prensa. Sí, la libertad de aquellos que dicen lo que yo pienso. A ver, ¿qué os pasa? La libertad de aquellos que dicen lo que yo pienso. Atemorizando lo que yo defiendo. Esa es la libertad de muchos años atemorizando a los partidos. ¿Quién es nosotros? Ha acabado. Mire usted, no nos atemorizamos con intervenciones porque como estas, una crítica. A mí me da asco, pero no me atemoriza que pongáis estas como cosas. Que le damos asco. La caricatura que se hace de su propia fuerza política. Sigan con la caricatura. Sigan con esas cosas. Con su contribución. Afortunadamente, la gente ya se está enterando por vía directa. Sí, la gente, claro. Las redes sociales y WhatsApp, si ya no se le engaña. Tan inteligente. Es fácil ya engañar a la gente. No, claro que no. La gente no se les engaña, afortunadamente. Tanto no se les engaña que ustedes presentaron un órdago el martes pasado y han tenido que dar marcha atrás. Eso, claro que sí. Claro que sí. Porque ustedes no se podían oponer a lo que había votado el pueblo andaluz, el voto del cambio. Y ustedes no se podían oponer. Está clarísimo. Pero no teníamos ninguna intención usted de oponernos al cambio. Y usted sabe si el cambio es posible gracias a nosotros. Usted sabe es que si nosotros no había cambio. Usted sabe perfectamente. Es que hemos traído un 12% si me deja de votos terminar, en la izquierda, que jamás si hubiera tenido ni el Partido Popular. Vamos, se quejan de que no les dejan ni hablar. Ciudadanos. Y cuando cogen la palabra no la sueltan. Es despreciable y somos manipuladores. No, no creo que no toda la es usted un buen... Ah, no toda no, no, la prensa. No, ya no toda, haciendo... salvo aquella que le da la razón. Un momento, por favor. Creo que es usted un buen... La que miente. La que miente, que es un poquito distinto. Y aventajado discípulo de Trump, porque esto mismo es lo que dice el presidente Trump en cada comparecencia parlamentaria. No, no, lo digo como una descripción objetiva de los hechos. Pues a mí no me insulta nada estar en la línea de un señor que ha conseguido mayor crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos años, que ha conseguido la industrialización, que ha creado el empleo. Es un piropo, es un piropo. Me alegra que le alegre mi piropo. De todas formas, dicho esto, a mí lo que me parece es, y coincido con mi compañera Morodo, porque estuvimos juntas cuando su compañero de partido, el señor Ortega Smith, dijo que una línea roja era seguir aplicando las políticas de la izquierda y se refería específicamente a la ley de violencia de género. Ustedes han utilizado a las mujeres como moneda de cambio en el acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía. Nos han utilizado, han levantado a todas las mujeres, al movimiento feminista de este país. Esa es una de las cosas con las que ustedes probablemente no contaban, con la que ustedes han tenido que envainársela en el acuerdo, porque veían que era absolutamente irrealizable y que probablemente han abierto un melón que estaba muy bien cerrado para poder abrir otros de los melones que les interesa. Pero ese melón creo que está cerrado y ustedes mismos han visto el peligro, porque las mujeres en este país han salido a la calle para fijar
unas líneas rojas, y entre ellas está la violencia de género, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento Español. Entonces, esa línea roja, ustedes, yo no sé si por sobreactuación o porque querían poner en el foco un asunto absolutamente ideológico, han perdido de vista la realidad de la calle, y creo que se la han tenido que envainar. Dicho esto, los medios de comunicación seguiremos poniendo en valor y en de relieve sus contradicciones, y si tan contento está con el acuerdo que ha alcanzado con Moreno Bonilla para ser presidente de la Junta de Andalucía, ya han asumido en exclusiva su programa, porque parece que Moreno Bonilla va a ejecutar el programa de Vox, oyéndole a usted. Lo que no entiendo es por qué tienen tanta reticencia al otro partido que también va a formar parte de ese gobierno. ¿Le van a poner palos en las ruedas a las medidas de este gobierno que para ustedes es fantástico y va a hacer todo su programa electoral? Porque oyéndole parece que Moreno Bonilla es el secretario general de Vox. No, afortunadamente no. Afortunadamente el secretario general de Vox es Javier Ortega Smith, que es mucho mejor. Mire, usted cuando dice que la prensa no manipula y a continuación dice y hace la equivalencia de mujeres y feministas, por supuesto, feministas radicales organizadas en colectivos, que es justamente lo que estamos desmontando y que el señor Maroto no ya ha dicho cosas que me ha gustado colectivo. Bastante. Estamos, ese, no esa identificación que hacen ustedes, feminista. Eso es el mejor ejemplo de cómo son ustedes las que están completamente equivocadas sobre qué es lo que está pasando en la calle. Explíquenlo, ¿sabe por lo que favor. Está pasando en la calle? Hágame un mansplaining. Pues mire. Estoy esperándolo. Otra vez, ese tipo de tonterías son las que la gente ya está un poquito cansada de escuchar. El mansplaining, sí. El manspreading, todas esas son tonterías. Mire, lo que hay en España son bastantes mujeres que ya están empezando a darse cuenta de que sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo están expuestos a una ley que es absolutamente injusta, que es inconstitucional, que directamente culpabiliza al hombre. Y cuando nosotros lo que estamos diciendo es que hay que proteger a las mujeres maltratadas, naturalmente que sí, y también a todos aquellos que sufren violencia de cualquier otro tipo, y se sabe que en España, además de mujeres, hay otras personas que sufren violencia, niños, abuelos, mayores, lo que sea. Están protegidos. Y a ustedes eso le parece mal. Están protegidos. Pues eso que está completamente desviado del resto de la población. Entonces, cuando usted dice que esto ha sido un debate ideológico y que son líneas rojas, claro que es un debate ideológico. Claro que nosotros venimos a defender una sociedad mucho más equilibrada y mucho más justa, y donde todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones, y donde los juzgados juzguen el hecho delictivo en sí, sin mirar, como dice la Constitución, ni el sexo, ni la nacionalidad, ni el origen, ni la raza, ni la creencia. Claro que estamos por eso. Disculpe, que no lo hemos conseguido esta vez a la primera. Queda muchísimo. Bueno, en este país hay tribunales solo para hombres, y yo creo que eso es netamente anticonstitucional. Luego me darán la razón, no me darán la razón, pero eso es intolerable. A ver, que me pide la palabra Juan Alberto, yo tengo esperando ya la ministra Meche Batet, y os pido ahora sí que seáis muy breves. Voy a darle un consejo que no seguirá. No hay que discutir jamás con un periodista de nada. No estoy, mira, hay que completamente en desacuerdo. Y segundo, no es tonto, ¿eh? Aunque lo dijera un compañero de mi asociación, ha logrado lo que quería. Que hayamos pasado toda la tertulia hablando de su partido político, que es lo que realmente pretende con plena legitimidad, por otro lado, ¿no? Pero lo que no es legítimo, no, Juan Alberto, si me ¿Qué magistrado tiene es usted? Toda la razón. Juan Alberto, qué poco político estamos hablando, que es lo que va buscando, estamos un poco la provocación. Estamos...